de power de los televisores plasma son bastante diferentes a las placas de televisores LED y por esta razón su prueba es también muy diferente. Pero al igual que toda fuente switchada, estas placas también cuentan con un área caliente y la otra fría, las cuales sabemos que trabajan aisladas la una de la otra, pero coordinadamente gracias al uso de los aisladores ópticos que se encuentran a la otra cara. Pero tienen como todas las placas su chopper, sus salidas y la entrada de corriente. La primera diferencia que notamos es la presencia de un relevo que debe activarse para que el televisor pueda funcionar, pues la tecnología de autoprotección es diferente en las placas LED. Los voltajes se envían a la tarjeta MAIN, a la tarjeta JESUS y a la tarjeta Z. En estos puntos tenemos la tierra común que nos servirá para tomar la referencia de los voltajes. Y estas puntas son la serie con la cual vamos a trabajar para darle corriente a la placa. La primera prueba que vamos a realizar es saber si el relevo se encuentra funcionando. Esto lo sabremos porque él sonará al momento de haber conectado la placa a la corriente. Probamos la primera vez y escuchamos el contacto. Si este no se activa, tendremos un problema en la placa. Otra diferencia con las placas de LED es que tiene dos salidas para tres diferentes placas, pero afortunadamente también contamos con las tablas de voltajes registradas en el área de los terminales. Para el caso de la MAIN, son estos. Y para el caso de la JESUS, esta es la tabla. Aunque los valores en este último caso se encuentran en la etiqueta del chasis del televisor. Ahora, conectando el multímetro con un caimán a tierra y de acuerdo a lo que las tablas nos están indicando, vamos a medir los voltajes en los dos puertos y comenzando con el de las tarjetas JESUS. Estos voltajes deben aparecer en el mismo orden. Primeramente, encontraremos los 5 voltios de espera, los 54 voltios de BA y los 200 voltios de BS en dos puntos. En el terminal de la MAIN tendremos que ver el voltaje de 5 voltios de espera en dos puntos diferentes y otro más de unos 16 voltios para las demás funciones de la MAIN. La fuente funcione satisfactoriamente, inicialmente debe haber en el área caliente un voltaje llamado PFC, con el cual se carga el capacitor o capacitores que reciben el voltaje amplificado por la fuente y que primeramente ha sido rectificado en el puente. Este es un voltaje muy cercano a los 400 voltios con el cual trabaja el circuito. Veamos los puntos de los cuales se toma la medición de este voltaje. Vemos entonces que la fuente está trabajando perfectamente. Cuando no encontramos alguno de los voltajes de salida, es muy posible que alguno de los choppers no estén oscilando. Este es el chopper más grande y es el que genera los voltajes para las tarjetas JESUS, y este otro más pequeño genera el voltaje de espera de 5 voltios y los 16 voltios para la MAIN. Este elemento que estamos viendo nos sirve para saber si hay oscilación en cualquiera de los choppers. Basta solo con acercarlo a las bobinas y nos dará una indicación muy acertada de su funcionamiento.